Holgersson. El incendio del bosque. Si queréis estar cerca de los hombres, tendréis que ir sin mí. ¡Hombre, tampoco son tan malos! ¡Sí que lo son! Oka siempre me ha advertido contra ellos. Cuidado con los hombres, Gorgo, me decía. Y yo hago caso de eso. ¡Pues yo soy un hombre! ¿Por qué tienes que insultar a Nils? Seguramente hoy también comeremos pescado crudo. Y a mí que no me gusta ni siquiera cocido. Basta ya de lamentaros, no hay nada mejor que el pescado. ¡Uy! ¡Ay! Quiero que conmigo os encontréis tan bien como con Oka. Solo tenéis que decir que tenéis hambre y ya está. Quiero que Oka se sienta orgullosa de mí cuando os lleve a su lado. ¿Ah, he dicho algo que no debiera? Ah, ahora entiendo, os molesta que todavía esté vivo. Bueno, esto lo arreglaremos enseguida. ¿Os importa que me coma el pez y que luego os traiga otro? No. Gracias. Primero se equivoca de camino, luego no quiere estar cerca de los hombres y ahora esto. No seas injusto, Nils. Alguna vez tiene que comer. El pobre no tiene la culpa de que no encontremos lo que nos gusta. Ya estoy mucho mejor. ¿Queréis que os traiga dos peces pequeñitos o uno grande? No, no, mejor ninguno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta luego! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡No tenemos tiempo! ¡Nils! ¡Déjale! Él es tan feliz con su nueva libertad. Yo le comprendo. Yo estuve encerrado en una jaula. Ya estoy un poco harto de escucharlo. Estabas mejor entonces. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Mejor entonces? ¡Ay, que estaba bien en una jaula! Eso no tiene ninguna gracia. Le podría hablar de todos los frutos que he visto. Si no me hubiese hecho enfadar, se lo hubiera dicho. ¡Uy! ¡Uy! ¡Papi! ¡Uy! Le buscaré, solo no es muy divertido. ¡Uy! ¡Quien quiera que seas! ¡Basta! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Espera! ¡Párate! ¿Dónde estará? ¡Sé que estás por aquí! ¡Venga! ¡Levántate ahora mismo y pídeme disculpas! ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Uy! ¡Si todavía eres muy pequeño! ¡No lo sabía! ¡De todas formas, quiero que te disculpes ahora!
¿Max? ¿Sí? Te tenemos dicho que no te alejes tanto. ¡Ay! ¡Mamá! Hijo, tú sabes que me preocupo cuando no te veo cerca. Te has buscado un compañero de juegos muy agradable. ¿Es un ratón pardo como nosotros? No, es un pequeño hámster. ¿Pequeño? ¿Cómo que pequeño? ¿Soy adulto? Amiguito, te has quedado un poco bajito. ¿Y qué raro? Yo lo he visto primero. Y yo lo he sacado. Tienes mucha cara. Martin, ¿estás triste? ¿Qué estará haciendo Nils ahora? Está de camino a Laponia con el águila Gorgo. ¿Nos lo ha dicho el pajarito? Pero ¿quién me dice que el águila se portará bien con él? Yo siempre le cobijaba para que no pasara frío. ¿Buscamos un poco de pelea con esos gansos para no aburrirnos? No lo sé, es la bandada de Oca de Kemnekase. ¿Y qué? Ven, vamos a acercarnos. Ten cuidado, es mejor no meterse con la vieja Oca. Oh, le pedimos mil perdones, ha sido sin querer. ¡Lo habéis hecho adrede! Te aseguro que no. ¿Nos estás ofendiendo? Lo siento, pero tened más cuidado la próxima vez, ¿entendido? Oye, ¿sabes una cosa? ¿No te han dicho nunca que eres un ganso muy apuesto? Antipático. ¡Eres un grosero! ¡Pero pues que sí! Si queréis, pelea, la tendréis. ¿Qué es lo que queréis? Si queréis, me... ¿Qué quieren esas dos justas? ¿Tienes problemas? ¡Me han empujado! ¡Y ahora dicen que ha sido sin querer! Eso ya lo sabemos. ¿Me lo vais a explicar un poquito mejor? Mala suerte. Solo queríamos ver al duende un poco más de cerca. Sí. Nosotros no creemos que lo que dicen los demás sea cierto. ¿Qué es lo que queréis? Es Oca. Solamente queremos ver al duendecillo. Habla mucho de él y sus buenas obras. Nils no está con nosotros. Le hemos perdido en el camino, desgraciadamente. Pero nos han dicho que ahora está viajando con el águila Gorgo. Y mucho me temo que hasta Laponia no volveremos a ver a nuestro amigo. Pero queda mucho camino hasta Laponia. ¿Qué va? No creo ni una palabra. ¡Retira eso ahora mismo! ¡Tranquilízate! Dejaré de llamarme Lassie si eso no es humo. Parece como si el bosque estuviera en llamas. Algo está ardiendo. Será un incendio forestal. Seguro que los hombres han hecho una hoguera. No, creo que la sospecha de Gunnar es correcta. ¿Arde el bosque? ¿De verdad? Oh, me encantaría quedarme, pero tengo que volver con Nils. Saludaré de nuestra parte. Me hubiera gustado conocerle. Ver a un hombre encantado es algo muy raro. Si él supiera lo bueno que estaba todo lo que me habéis dado de comer, no me hubiera ofendido antes. ¡Quédate, por favor! ¡Max, no seas tan salvaje! ¡Mira lo que has hecho al pobre Grumo! ¡No quiero que se vaya! ¡Volveré! De acuerdo. No, todavía no. ¡Aún no me has dado tu palabra de honor! ¡Quédate! ¡Tienes mi gran palabra de honor! ¡Eso es lo que te digo! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! Despacito. No, mamá, no me sale, no puedo. Sí que puedes, usa tus garras, te será más fácil. Lo he intentado, pero no puedo. Bueno, pequeño, ya aprenderás. Ay, sí, sí, los comienzos siempre son duros. ¡Uy, es humo! ¿Me podéis decir lo que está ardiendo allí? El bosque está ardiendo. El fuego se extiende muy deprisa. Ahí va lo que faltaba. ¡Ay! ¿Y Mills todavía no lo sabe? ¡Ah! ¡Ay!
que voy a abandonar. ¿Cómo he podido pensar que llegaría a pie hasta Laponia? Ni siquiera sé si la dirección en que voy es la correcta. No hay ni rastro del chico. Este olor me es familiar. ¡Ah! Estoy viendo visiones. ¡Ah! ¿Cómo podría subir a este árbol? Tiene que haber alguna posibilidad. Ah, los zorros tenemos muchos inconvenientes frente a los pájaros. No necesito volar muy lejos, pero sí muy alto. ¿Estáis locos? ¿Qué estás haciendo por aquí todavía? ¿No sabes lo que ocurre? ¿El qué? El bosque está ardiendo. ¡Todo está en llamas! Ah, sí. ¿Has dicho que está ardiendo? Es lo que estoy tratando de explicarte. ¿A qué esperas? ¡Corre! ¡Corre deprisa! Menudo conflicto el mío, ¿o no? ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes? Primero puedo coger al chico y después me pondré a salvo. También podría dejar que el fuego resolviera el problema. Sería más fácil. Me puedo deshacer de él y no corro peligro alguno. Estamos rodeados por el fuego. Esto parece ser el fin. ¡Tonterías! La verdad es que no sé por dónde continuar. El fuego nos rodea. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú crees, Neil? ¡No me hagas eso! ¡No me des ilusiones! El único que nos podría ayudar es Gorgo, pero no consigo verle por ninguna parte. ¡Fuera de mi camino! ¿Eh? ¡Sitio! Tan inoportuno como siempre. No sé por dónde ir. ¿El humo es insoportable? ¡Es la solución! ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? ¡Qué tonto! Vayamos por el arroyo hasta que salgamos del bosque. ¿Por el arroyo? En el agua estamos seguros. Allí el fuego no nos puede hacer nada, nada. ¡Sí! ¡No me miréis así! ¡Venid, seguidme! ¡Por aquí, Neil! ¡Te estoy esperando! ¡Disculpe! ¡Pobre zorro! ¿Dónde estás? ¡Súbenos a tu lomo! ¿Eh? ¡Yo les conozco! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Hacia el agua! Es el pequeño Grumo. ¡Grumo! Oh, ¡nuestro hijo sigue en el bosque! ¡Lo hemos perdido de vista! ¡Ay! El humo es tan denso que no hemos podido ver nada. ¡Tiene que haberse quedado atrás! ¡Está perdido! ¡Pobre Max! ¡Hay fuego por todas partes! ¡Haz algo, Nils! ¡Pobre Max! Ven aquí, Nils. No tienes escapatoria. Si te quedas en la orilla, te alcanza el fuego. Y aquí en el agua te espero yo.
Te has equivocado. Ahora, chico, puedes venir al agua tranquilamente. No temas al zorro. Estoy encantado de ocuparme de él personalmente. No sé si tienes la intención de salvar a ese más a quien no conocemos. No quisiera meterme en tus asuntos, pero te hago una advertencia. No podrás salir con vida de ese fuego. ¡Oh, mi pobre Max! ¡Mi pobre pequeño Max! ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos aquí en el agua de pie o intentamos salir del bosque? Tengo que conseguirlo. ¿Qué vas a hacer? Ocúpate de que los animales salgan del bosque, Grumo. Llévalos por el arroyo. ¡Nis! ¡No lo hagas! ¡Esto no puede salir! ¡Nis! ¡Nis! Parece que lo hemos conseguido. Estamos a salvo. No hay humo en ella, más todo parece pacífico. ¡Grumo! ¿Eh? ¡Grumo! ¡Gorgo! ¿Pero qué haces? ¿No ves que es un águila? Se va a dar cuenta de que estamos aquí. Nos va a atacar. ¡Ay, no te preocupes! Gorgo no hace nada. Es nuestro mejor amigo. Es una imprudencia. Uy, ¿cómo voy a verlo desde aquí? ¡No puedes volar un poco más bajo! ¡Mis ojos no son tan agudos como los tuyos! ¿Pero cómo? El aire es tan caliente que no puedo casi ni respirar. Entonces contén la respiración todo lo que puedas, pero baja. Tú serás el responsable. ¡Nils! ¡Allí está! Quieto, te tiraré. Agárrate, que voy a intentarlo de nuevo. ¡Agárrate! ¡Gorgo! ¿Cuánto tiempo lo vas a tener esperando? Estoy haciendo lo que puedo. He de hacer la maniobra de aproximación. ¡Ay! Si no bajas ahora mismo, le diré a Oka que eres un cobarde. ¿Eh? No, no hagas eso, Grumo. Quiero que Oka esté orgullosa de mí. ¡Entonces media vuelta, baja! Y te lo advierto, si no entras en acción ahora mismo, dejarás de ser mi amigo. ¡Agárrate bien, Grumo! ¡Voy a intentarlo! Ya no veo nada de nada, solo llamas. ¡Abre los ojos bien y esfuérzate! ¡Gorgo, se trata de Nils! Sí. Ahora va en serio.
¡Necesitamos ayuda! ¡Por allí empieza de nuevo! ¡Cuidado! ¡Sven, Mar, venid! ¡Necesitamos más hombres aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo va esa zanja? ¡Tenéis que ir más deprisa! ¿Y cómo? ¡No estés allí sin hacer nada! ¡Ven y ayúdanos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo hacia ese lado! ¡Deprisa! ¡Os necesitamos a todos! ¡Esto arde como la paja! Menos mal. Cambia el viento. ¡El viento cambia de dirección! ¡Estamos salvados! ¡El águila! ¿Veis algo? ¡Nuestro Max! ¡Está Max con ellos! ¡Yo los veo a todos! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ha salido de la estrella! ¡Yo siempre pierdo! ¡Se ha salvado! ¡Hola! ¡Max está con nosotros! ¿Me escucháis? ¡Todo ha salido bien! Gorgo tenía motivos para estar orgulloso. Había vencido su miedo al fuego y salvado a su amigo de las llamas. Para Gorgo fue un gran acontecimiento que recordaría siempre. Así que prosiguieron su viaje hacia el norte. Desde el cielo vieron praderas, campos, lagos y ciudades, y estaban de acuerdo en que Suecia era un país muy hermoso. No sabrían decir cuál era el sitio más bonito, y precisamente de esta cuestión se trataba en una reunión de pájaros a la que Gorgo asistió por casualidad. Las gaviotas, urogallos, gorriones, alondras y demás pájaros reunidos no se ponían de acuerdo. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.